Las criaturas del exterior miraban del cerdo al hombre y del hombre al cerdo de nuevo. Pero ya era imposible decir cuál era cuál. Biopart, capítulo 9. Espectáculo Jurásico. Chivale, mediante el droide que infiltró en el helicóptero, se dio cuenta de quién se trataba el señor de traje que organizó la subasta. Era ni más ni menos que el Mesozoico, el hombre del mercado negro de criaturas más buscado en todo el mundo. Cabe aclarar que para el mundo es solo un magnate, ya que la agencia no puede sacar a relucir el secreto de los dinosaurios, pues ni modo de levantar cargos en su contra. Esto sin contar que es un hombre con mucho poder. Jardín convocó al resto del equipo que le quedaba en la sala de reuniones para dar detalles de la misión de infiltración que llevarán a cabo. Si por él fuera, lo haría mediante el droide, pero este no tenía más batería, y el otro se dañó en medio del fuego cruzado. Ni modo, había que ir de manera presencial a la misión del Mesozoico. ¿Quién en su sano juicio compraría una mansión en Costa Rica? Eso llamaría mucho la atención, preguntó Leandro. Es precisamente eso. Llamando la atención no llama tanto la atención, respondió Jardín, mientras pasaba en el bidobín las pocas fotos que lograron tomar con la cámara del droide. Al terminar la explicación, delegó funciones a cada uno de los integrantes. Fleming hizo un preludio de la labor de reconocimiento con el fin de saber cómo infiltrarse dentro de la mansión. Tomó nota y les dio la información. Con esto, Jardín pensó en que Eliseba y Leandro se hicieran pasar por gente de la élite. Pero Fleming sugirió que no, puesto que llamaría la atención de los hombres del Mesozoico, sobre todo de Sanguino y Tobar, quienes ya los conocen. Así que Jardín tomó la decisión de ir con Eliseba, lo cual no le gustó mucho a la señorita Rey. Cuando acabó la reunión, los dos se encerraron en la oficina para discutir. ¿Esto es porque estás preocupada por mí o te sientes insegura con Eliseba? Si es así, ven conmigo, no hay problema. Hace mucho que no salimos. ¿Pero quién quedará a cargo de la agencia? Por eso tenía pensado dejarte aquí. Y ya oíste a Fleming. No podemos enviar a Eliseba. Si quieres, ve tú con Leandro. Ni de loca voy a entrar a la boca del lobo. ¿Entonces qué propones?, gritó Jardín. No me grites. Te grito para que dejes de estar mezclando nuestra relación. Si es que a eso se le puede llamar. Estoy harto de sus tonterías. ¿Acaso quieres terminarme? ¿Acaso tuvimos algo? Piensa. Solo hablamos de trabajo, pero jamás sobre nuestro futuro como pareja. Cada vez que avanzamos, tú dices que es mejor darnos un tiempo. Y cuando algo pasa, ahí estás a mi lado. La otra vez te uniste a mí por el ascenso. Ahora, estás porque crees que Eliseba representa un peligro, lo cual es una tontería. Es tan solo una jovencita y tiene su novio, que al parecer es Leandro. Qué decepción que pienses eso de mí. Me ves como una celosa e interesada, cuando lo que he tratado de hacer es protegerte de ir a un lugar muy peligroso. Pero ¿sabes qué? Haz lo que quieras. Ve a la boca del lobo y que Eliseba te salve. Antes que los que se van a infiltrar a la subasta llegaran al punto del encuentro, Chivale revisó la lista de invitados dada por Fleming. Cuando a escondidas entró a la casa y tomó de manera ágil una USB y copió la información. Dicha acción casi le cuesta la vida, puesto que peleó con el guardia que vigilaba esa parte. El objetivo de aquella información era mirar qué invitados se parecían a Eliseba y Jardín. Así que Chivale hizo una artimaña para que los verdaderos dueños de esas identidades no fueran a la subasta. Esos nombres eran Tare Faisán y Nadi Jaiha de Faisán. Ambos son esposos, él de origen palestino y ella egipcio. A cada uno de los que se van a infiltrar les hicieron una labor de maquillaje. Lo irónico para Adam es que el hombre tenía barba.
por lo que tuvieron que ponerle una postiza. Eso fue lo más fácil, y en cuanto a Liseva, ni hablar. La mujer era un poco mayor, por lo que exageraron la pintura. Pero aún así, para Jardín, quien la vio de vestido corto color negro con una soga dorada amarrando su cintura, adornos de oro, oro gorfi en sus muñecas y cabello recogido, lo dejó casi que con la boca abierta. El hombre por dentro dudó por unos momentos sobre el amor que siente por la señorita Rey, hasta que recordó la relación de ella con Leandro. ¿Todo bien?, preguntó Eliseba acomodándose los aretes. Algo. La barba me pica un poco. Solo será por esta noche. Sí, eso espero. Y con todo respeto, es incómodo ser esposo tuyo. Entiendo, lo dices por la señorita Rey. Bueno, también lo digo por Leandro. Realmente es un hombre afortunado. No lo creo. Él ya no siente nada por mí. Miró a los lados y de sus ojos estaba por salir una lágrima. No llores, se te correrá el maquillaje, que a pesar de ser exagerado, se te ve hermoso. La tomó de las manos y continuó. Ya verás que él caerá ante ti. Los dos se miraron por un momento. Sintieron una atracción. Y no solo eso, en sus rostros veían algo familiar, como si se hubieran visto de antes. ¡Vaya! Están practicando muy bien lo de ser esposos, dijo Shivale. Eliseba se sonrojó porque en el fondo siente algo por él. Y lo primero que se le ocurrió fue decir lo siguiente. Que no te escuche la señorita Rey o me convertirá en la botana de los dinosaurios. Vamos a la subasta. No quiero tener contratiempos, sugirió Jardín. Buena suerte y procuren no hablar. Si lo hacen, usen el acento, sugirió Shivale. La noche estaba brillante, igual que los vestidos de las señoras encopetadas que acompañaban a sus esposos a la subasta en la gran mansión del señor Mesozoico. Claro está que ese es el apodo que usa para el bajo mundo. El nombre que usa ante la sociedad es Lizardo Rivacod. Eliseva, por su parte, estaba sorprendida por tanto lujo en la mansión de dos pisos, cuyo balcón del segundo estaba encima de la entrada principal. En cada lado de la puerta habían 5 ventanas y arriba también, sin contar el balcón. Aquella construcción estaba rodeada con jardines y tenía vista al mar. Eliseva, sé discreta. ¿Haz de cuenta que has visto todo esto?, susurró Jardín. Lo siento, no puedo con tanta pomposidad. Tienes que aprender porque adentro será más pomposo. Al llegar a la entrada, había guardias vestidos de saco blanco, corbatín negro y pantalón del mismo color. Sanguino era uno de ellos. Él pidió sus nombres y Eliseva se asustó. Tuvo que taparse la cara con su abanico egipcio. ¿Pasa algo?, preguntó con suspicacia. Mi mujer sentir calor, respondió Jardín. Luego le dio los nombres y Sanguino los dejó pasar. Tobar, quien estaba de guardia, vio en la mujer algo familiar, así que se acercó a Sanguino. ¿Se te perdió una?, preguntó Sanguino. Recordé un par de piernas así en mi tierra. ¿En serio? La mujer es egipcia, para que lo sepas. ¿Es coincidencia que dos mujeres en el mundo tengan la misma cicatriz en la rodilla? Sanguino frunció el ceño con incredulidad, pero a su vez con algo de suspicacia. ¿Me repites dónde viste ese par de piernas? En Colombia, por supuesto. Verás, la mujer era de la agencia. Muy bonita, por cierto. Estuve a punto de tener algo con ella, pero ella prefirió seguir de novia con el cara de conejo que dice ser su novio. Tobar, quiero que disimuladamente vigiles a esa mujer. No vaya a ser que sea una sorpresa. Yo por otro lado investigaré. Eliseba y Adán, entrando como Taré y Nadi, pasaron a la gran sala donde tenían una mesa alargada con un buffet repleto de alimentos. La joven, muy curiosa, vio unas copas con una bebida de colores muy llamativas y que tenía en el borde de la boca de la copa un pedazo de manzana. Ella se sintió atraída. Por supuesto,
así que no dudó en tomarla. Sin embargo, no pudo hacerlo porque la mano de Jardín la detuvo. ¡No hagas eso! No veo nada de malo. Es un buffet y debemos disimular que hacemos parte de él. Bebe otra cosa. No lo recomiendo para ti. Es un cóctel muy fuerte. Después te cuento lo que me pasó. La tomó del brazo y la llevó a la mesa donde estaban las champañas. Allí le dio a probar una acompañada de una aceituna que él mismo se la dio con la mano. Y una vez más, sintieron que ya habían hecho eso antes. Pero una vez más fueron interrumpidos cuando el anfitrión dio la bienvenida a la mansión. Luego les dijo que siguieran disfrutando de las delicias del banquete, que después los convocaría al teatro subterráneo para iniciar la subasta. Fleming logró infiltrarse en la casa, exploró las habitaciones que parecían más un apartamento, el gran garaje que parecía más un concesionario, el baño que parecía más una piscina, el despacho una biblioteca, en fin, todo grande. La exploración continuó en el teatro, no sin antes pelear con el guardia de llaves. Antes que lo comunicara, lo noqueó, tomó su traje y se lo puso. Entró al gran teatro y descubrió detrás de las cortinas un portón que lo condujo a unas escaleras que lo llevaron a la bodega de jaulas. Allí estaban los dinosaurios y criaturas robadas. Chivale, los encontré. Y también hay especies que ellos atraparon por su propia cuenta. ¿Puedes identificarlas? Hay un T-Rex con cuernos y unos pequeños que son parecidos como anaranjados. Parece que la mayoría son depredadores. Solo hay pocos come hierbas, un tres cuernos y una especie de venado extraño con orejas de conejo. Sería interesante confinar ese animal. No había escuchado de uno así. El radio que tomó Fleming empezó a sonar. Chivale, tengo que dejarte. Parece que la subasta va a empezar. Tovar observó todo el tiempo a Nadie, quien realmente se liceba. Como el señor Tare Adam no dejó que ella bebiera el martini con manzana, mandó a un mesero que le ofreciera, lo cual le salió mal porque estaba su esposo ahí. Pero no se rindió. Pidió a un mesero distraer al señor Jardín, Tare, y así enviar otro para ofrecerle el cóctel. Ella, por supuesto, no resistió el color de aquella bebida, ese pedazo de manzana. Miró a Jardín y la bebió como si se tratara de limonada, puesto que el mesero siguió la indicación de Tovar, que era decirle, bébalo de golpe, que no pasa nada. ¿Quieres otra? Preguntó el mesero. Sí, por supuesto. Jardín terminó de hablar y vio a Liseba comiendo el pedazo de manzana del segundo cóctel. No dudó en tomarla del brazo, apartarla de los invitados y susurrarle. ¿Qué crees que haces? Te descuido y haces lo primero que te prohíbo. ¡Ey! No es tan fuerte como dicen, solo fue uno, dijo Eliseba arrastrando las palabras. ¿Uno? ¿Y estás hablando como borracha? ¡Basta! Arrebató la copa de su mano y continuó. Vuelves a beber y te despido. Como digas, mi capitán Scout. No hables, ¿quieres? De nuevo apareció Rybakov, anunciándoles que pasen al teatro para iniciar la subasta. Entre los invitados de aquella subasta destacó uno. Era un expresidente de Colombia muy anciano, bajo de estatura y con lentes. Allí lo acompañaba un séquito de guardias. Esto causó curiosidad en el señor Jardín, quien para sí mismo dijo: ya sabemos en qué se gasta todo lo que se robó a mi país. El resto de los invitados eran exdictadores, magnates, un poco de árabes, rusos, alemanes, japoneses y un militar chino. Buenas noches, damas y caballeros. Daremos inicio a la gran subasta prehistórica. Sin tanto preámbulo, comencemos, dijo el maestro de ceremonia. La primera criatura fue un triceratops. ¡Ah! ¿Quién llevará un come hierbas? Preguntó el anciano de gafas. ¿Por qué no mejor empiezan con los depredadores y dejan a ese como comida? Dijo un señor gordito de cabello crespo que acompañaba al anciano de gafas. Disculpe, señor. Los toros comen hierba y son peligrosos, dijo el subastador, ridiculizándolo. Claro, las risas nos hicieron esperar.
¡Te callas o te parto la cara, marica!, masculló el anciano. El triceratop fue llevado por un chino en 12 millones de dólares. El glaglotón por un ruso en 20. Las tres aves del terror en 25 millones. Y fueron llevadas por unos árabes, un ex dictador de África y un magnate mexicano. El esmilodón en 30 y lo llevó un duque inglés. La meganeura fue llevada por un japonés en 30. Mientras esto pasaba, Eliseba sintió mareo y preocupó a Jardín. Creo que no debí tomar esa cosa. ¿Te acompaño? Déjame ir sola. Tienes que ver la subasta. No me tardo. Esto es peligroso. No puedo dejarte ir sola. Activaré el micrófono para que Chivale avise a Fleming. Ella salió del teatro ignorando que Tobar la vigilaba de lejos. De repente recibió una llamada por parte de Sanguino, quien le dijo que esa pareja Faisán son impostores. El asesor de agenda llamó a los verdaderos y les dieron una mentada de madre por no haberlos invitado a la subasta. Eliseba caminó por los pasillos buscando un baño y preguntó a uno de los guardias. Y de repente... No sabía que hablabas español, señorita Nadie, dijo Tobar. ¡Tú!, gritó Eliseba. Así que mis sospechas eran ciertas. ¿Cómo no olvidar ese par de piernas largas y esa cicatriz? ¡Guardia, atrápela! Fue fácil. La mujer estaba que no podía sostenerse de la borrachera. Vaya, no fue tan difícil. ¿Sabes qué? Te llevaré conmigo. Eliseba fue llevada a la fuerza, a un cuarto cercano. ¡Déjanos solos!, dijo Tobar. Ahora sí, muéstrame ese baile egipcio. ¡Déjame en paz! Los dos forcejearon hasta que ella vomitó sobre él. ¿Ah? Así que tienes el fetiche del exorcista. Eres rara. Pero eso no me detendrá. La puerta se abrió de una patada. Era Fleming, quien llegó justo a tiempo para detener a Tobar. Luego, la joven vomitó otra vez. Lo siento, no vuelvo a beber ese martini. Date prisa, Jardín está en peligro. Activó el micrófono y escuché la voz de Sanguino. Seguro él lo atrapó. Tobar dijo que me había reconocido por una cicatriz que tengo en la pierna. El anciano y su asistente no han podido llevar dinosaurios. Los depredadores estaban a más de 35 millones de dólares. Ellos apenas tenían 20. Ni siquiera el Ningen, porque este se lo llevó un coreano por 25. El otro lote era un venado con cara de conejo. Nadie lo quería llevar. Así que el anciano, para no quedar mal y tener algo, dio unos 15 millones. ¿No era que no querías un herbívoro?, preguntó el maestro de ceremonia. Recuerda que los comehierbas también son peligrosos. Pues a diferencia del mío, el tuyo no tiene el cuernos, dijo el militar chino. Chivale por el micrófono dio con la ubicación de Jardín. El hombre estaba en la zona de jaulas de los dinosaurios. Lo tenían amarrado en una silla. Así que eres el señor Tare Faisán, dijo Sanguino. ¿Quién eres realmente? ¿Sabes lo que les pasa a quienes se infiltran en los planes de mi jefe? Apuntó con la mirada a la jaula de los Baryonyx y luego a la del Carnotauro. Haremos un experimento contigo. Los subastadores verán la furia de estos animales cuando te vean ser devorado. Deben estar enfermos para ver una cosa así. Sí, están enfermos, pero de poder. Las guerras ya no se ganarán con armas nucleares, sino con estas preciosidades. Lo único que conseguirán es nuestra extinción. No sabes lo que estás diciendo. ¿No has pensado que personas inocentes han caído en las fauces de algunos? No me importa. El mundo se irá a la mierda mientras yo estaré disfrutando de mis ganancias. Por algo seguiremos siendo la civilización que no despega del cero, según la escala de Kardashev. Deja de hablar mierda y escoja cómo quieres morir. ¿Devorado por un gigante o por tres? ¿Por qué no me matas? De acuerdo, me diste a elegir. Veamos.
¿Serás devorado por esos tres de ahí? Sí, serás devorado por esos tres de ahí. Lo tomó del brazo y con un ademán pidió que abrieran la jaula, lo cual fue una mala idea porque Fleming entró con Eliseba en ese momento y disparó un rifle que robó a uno de los guardias que inmovilizó. Los bariones, por su parte, al salir de la jaula con la puerta, golpearon a Sanguino y a Jardín, haciéndolos trastabillar contra la jaula del Carnotauro. Luego devoraron a los guardias. ¡Salgan de aquí! ¡No puedo dejarte!, gritó Eliseba tomando una silla mientras Fleming acabó con el primer Baryonyx usando su rifle. ¡Adiós! ¡Espero que disfruten del banquete!, dijo Sanguino cerrándoles la puerta. Fleming disparó los Baryonyx restantes. ¡El banquete se canceló!, dijo Eliseba. Sí, pero parece que para él no, dijo Fleming señalando la jaula abierta del Carnotauro. ¡Corran hacia el ascensor de la jaula! ¡Nos llevará al escenario! Activó la palanca y subieron con algo de dificultad. Por poco Eliseba cae tras ser rasgada en su pierna por la garra del Carnotauro. Al subir, las luces y las miradas atónitas de la gente de la subasta se posaron sobre ellos. De repente sintieron un temblor bajo el escenario, así que rápidamente bajaron porque estaba emergiendo el Carnotauro. La gente sin duda se salió del teatro y Eliseba no podía correr más. Le dolía su pierna. No puedo más, lo siento. Nada de esto hubiera pasado si no me fuese puesto a beber ese martini. Te llevaré en mi espalda. Los dos recordaron algo en común, un campamento scout y la imagen de un adolescente llevando a una niña en la espalda. Mientras tanto, el Carnotauro se salió de control y destrozó todo el teatro. Luego fue calmado con los disparos de los hombres del Mesozoico. ¡Son unos malditos! ¿Quién hizo todo este desorden? ¡No tenía que pasar esto! ¡Sanguino! ¡Me dijeron que habías atrapado unos infiltrados! ¡Sí, señor! ¡Son los Bayopar! ¡Se hicieron pasar por el señor y la señora Faisán! Tobar reconoció a la mujer. Apenas dijo que sospechaba de ella. Le dije al que maneja su agenda que llamara a la pareja Faisán. ¡Bien! ¿Y dónde están? Lamento decir que escaparon. Lo siento, no venían solos. Un detective los acompañó. El Mesozoico no dudó en darle un derechazo en la nariz a Sanguino. El golpe fue tan fuerte que lo dejó en el suelo. ¿Y cómo no va a ser tan fuerte si el hombre fue boxeador? Luego del golpe, miró de reojo a Tobar y olió algo. ¡Y tú, báñate! ¡Hueles a mierda! Tobar miró su camisa manchada de vómito. Lo sacaste barata, perro desgraciado, masculló Sanguino a Tobar. En la furgoneta de Chivale, el grupo se reunió de nuevo para regresar a casa. Jardín estaba curando la herida de la pierna de Eliseba. Los dos recordaron de nuevo algo. ¿Dónde aprendiste a hacer curaciones?, preguntó ella. Estuve en los Scouts. Fui capitán alguna vez. ¿En serio? ¿Sabes? Yo también estuve y recuerdo que había un capitán guapo. De hecho, se parece mucho a ti. ¿Tienes algún hermano de por casualidad? No, soy hijo único. ¡Señor Jardín! ¡Ya viene nuestro avión!, dijo Chivale, señalando al cielo. Dicho avión está con la etiqueta de medio ambiente con el fin de disimular. ¿Te ayudo a subir?, preguntó Jardín. Claro, por supuesto. Una vez más, la llevó en la espalda hasta la furgoneta, despertando nuevamente recuerdos. Si el video te gustó, dale like y compártalo con tus amigos. Agradezco a las personas que han contribuido al canal. Si quieres ser parte de los agradecimientos, comparta este video en sus redes sociales. Pueden seguirme en Twitter, Instagram y Facebook. También pueden seguirme en YouNow. Hago directos y pueden chatear conmigo. No olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Les ha hablado Luis Edo Galva y hasta la próxima.